Si estás familiarizado con la saga, es casi seguro que en algún momento hayas escuchado el nombre Operación Javier, un acontecimiento que tuvo lugar en el año 2002 y que tiene como protagonista a Leon Scott Kennedy, mostrando además la primer misión de este junto a Jack Krauser, personaje que, si bien hace su debut en Resident Evil 4, en el juego se nos revela que estos dos personajes no solo ya se conocían desde antes, sino que además solían ser compañeros. Y lo último que Leon llegó a saber de Krauser es que él mismo había muerto en un accidente de tráfico hace 2 años. Ahora bien, ¿de qué trata este suceso? ¿Qué es exactamente la Operación Javier? Para empezar, es importante hacer hincapié en el hecho de que los acontecimientos de este episodio no se muestran en ninguno de los títulos principales, y la única forma de experimentar este escenario es a través del juego Resident Evil The Dark Side Chronicles, un juego que salió para Wii y que a la fecha es imposible jugar en las consolas más actuales, por lo que, si lo querés jugar, tus únicas alternativas son una Wii o una PlayStation 3 con el moveset, o si no, emularlo. Y la verdad no es algo que valga realmente la pena si tenemos en cuenta que el juego en sí es un rail shooter en donde revisitamos los acontecimientos de Resident Evil 2 y Resident Evil Code Veronica, pero con algunas modificaciones. Y la particularidad de que, tal y como sucedió con su predecesor, Resident Evil The Umbrella Chronicles, esta entrega también incluye un capítulo extra nunca antes visto hasta entonces, que es justamente Operación Javier. En este episodio nos encontraremos con un Leon más experimentado del que conocimos en Resident Evil 2, quien, junto a Krauser, es enviado a una selva ubicada en alguna parte de Sudamérica para capturar a un narcotraficante llamado Javier Hidalgo, quien, al parecer, mantiene vínculos con Umbrella. Al llegar a una pequeña aldea ubicada en la región de Amparo, el dúo no tarda en descubrir que el lugar es un completo caos, siendo atacados por zombies y todo tipo de peligrosas criaturas, que incluyen a este bicho gigante capaz de sumergirse en el agua. Eventualmente se topan con esta piba, de nombre Manuela, quien al mismo tiempo es la hija de Javier Hidalgo. Por desgracia, Manuela presenta la misma enfermedad que su madre, una mujer llamada Hilda, quien padecía una enfermedad degenerativa y que eventualmente le ocasionaría la muerte. Por lo que, haciendo uso de sus conexiones, en algún punto de la historia, Javier entra en contacto con Albert Wesker, quien le proporciona una muestra del virus T Verónica, el cual, tal y como sucede con el virus T, cuenta con la capacidad de regenerar las células muertas. Y si bien al principio el virus parecía funcionar, al no contar con el equipamiento necesario, recordemos que la misma Alexia Ashford, para poder asimilar el virus, tuvo que someterse a un periodo de hibernación que duró 15 años, este, de a poco, comenzaría a deteriorar la salud de Manuela. Entonces, para ralentizar este proceso, Hidalgo y su organización, conocida como las Serpientes Sagradas, comenzaron a secuestrar jovencitas de la región para usar sus órganos y trasplantarlos al cuerpo de Manuela, para lograr así mantener el virus a raya y evitar tener el mismo destino que su madre, a quien previamente la habían inyectado con el virus T, con el mismo propósito de curarla de su enfermedad, con la diferencia de que en este caso, Hilda acabaría mutando en esta horrible criatura, que de hecho es la misma con la que nosotros peleamos al inicio del episodio. No obstante, a pesar de su condición, se ve que la mina, así y todo, logró conservar parte de su conciencia, tal y como se muestra cuando Manuela empieza a cantarle la misma canción de cuna que su madre solía cantarle a ella misma. Cuestión que en nuestro último enfrentamiento con la mutación de Hilda, Krauser es herido de gravedad en su brazo,
quedando totalmente incapacitado, lo que lo llevaría a desarrollar sentimientos de odio y rencor hacia el ejército estadounidense, pensando que, ahora que ya no les serviría más, el gobierno seguramente se desharía de él. Siendo este, a mi parecer, el punto más importante de este evento, dado que es acá mismo donde comenzaría el descenso de Krauser. De hecho, si cumplimos ciertos requisitos, incluso seremos capaces de jugar los últimos dos episodios de esta campaña desde la perspectiva de Krauser, siendo testigos de cómo el personaje comenzaría a perder la cordura y ver a las bioarmas ya no como una amenaza, sino como una fuente inagotable de poder. Sobre todo, tras ver las habilidades de Manuela en acción, quien para ese punto estaba comenzando a asimilar el virus T. Verónica. Últimamente, y como suele pasar en esta franquicia, el villano de turno, por algún motivo, termina inyectándose una muestra del virus, por lo que acaba mutando en esta cosa huesuda con patas. Y si bien entre Leon, Krauser y con ayuda de la misma Manuela consiguen detener los planes de Javier, Krauser para este punto ya era irrecuperable, dado que su obsesión por el poder no haría otra cosa más que aumentar, por lo que eventualmente, y tras oír el nombre de Albert Wesker, Krauser decide ir en su búsqueda para ver si de esta manera sería capaz de conseguir un poder similar. Dependiendo de cómo juguemos en la batalla final contra la mutación de Javier, específicamente cuánto tardemos en ganarle, seremos capaces de conseguir hasta dos finales, uno que es considerado como, entre comillas, el malo, y otro que es el bueno. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Bueno, porque para mí, el que el juego considera como malo, creo que es el que mejor le da un cierre a la historia de Manuela, dado que en este final, tras haber abusado de sus poderes ayudándonos a nosotros, su cuerpo comienza a rechazar el virus, por lo que comienza a desintegrarse hasta finalmente morir en nuestros brazos. En una escena con una carga emocional tan enorme que incluso hasta Krauser lo vemos conmoverse. Dado que, aún estando en sus instancias finales, Manuel es capaz de encontrar cierto consuelo al poder elegir morir siendo todavía una humana, a diferencia de sus padres. Mientras que, en el final bueno, nada, te dan a entender que a la mina se la lleva el gobierno para hacerle unas disque pruebas y listo, jamás volvemos a saber de ella. Por lo que entonces esto sería básicamente lo que dentro de la saga se conoce como Operación Javier. Que, aún en el hipotético caso de que no conocieras bien este incidente, sorpresivamente el remake de Resident Evil 4 hace una referencia directa a este incidente, aunque cambiando algunas cosas. Como por ejemplo, el hecho de que Leon y Krauser no son los únicos en ser enviados a la selva, sino que van con todo un pelotón de soldados. Y que, bajo circunstancias que todavía no son del todo claras, por alguna razón, el mismo gobierno de los Estados Unidos toma la decisión de ejecutar a la mayoría de soldados que estaban a cargo de Krauser, siendo esta la principal razón para que este pierda la fe en su país y posteriormente decida unirse a los Iluminados, bajo la creencia de que el poder lo es todo. Uno de los cambios más notorios en lo que respecta a Resident Evil 4 Remake, como ya dije en otro de mis videos, es el papel de Krauser dentro de la historia. No solo por el hecho de que acá no es simplemente un ex camarada de Leon, sino que actúa como su mentor, lo que sirvió no solo para profundizar el personaje de Krauser, sino al mismo Leon. Tal y como se ve en la escena donde recae en este, el deber de quitarle la vida a un soldado que no solo le había enseñado la mayoría de las cosas que sabe, sino que además, para aquel entonces, lo único que buscaba era irse de este mundo con algo de honor. Si bien Capcom ya cumplió con el DLC Separate Ways,
y la verdad que se han lucido como nunca, porque acabó siendo terrible escenario extra para un juego que ya de por sí era perfecto, sería interesante que en algún futuro decidieran sacar un DLC que explique finalmente lo que en verdad ocurrió durante aquella fatídica misión. No solo para saber más sobre el pasado de Krauser en esta continuidad, sino también para de paso tener la posibilidad de experimentar este episodio en un formato que se apegue más a la jugabilidad de los títulos más recientes. Si el video te gustó, te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste. Como siempre, quedas más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Te gustaría ver un DLC basado en este incidente en algún futuro? Eso y más te pido que me lo hagas saber ahí abajo. Para estar todavía más en contacto, no olvides que también me podés seguir en Twitter. Yo de momento llego hasta acá, por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video. Hasta luego.